Ay, vamos a ver. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a estar colocado? Falta uno. Now that we found love, what are we gonna do with it? Saludos, soy José Bourget desde Las Terrenas en la República Dominicana. Junto a mi señora Annette Snyder, trabajo en la Fundación Mahatma Gandhi, que es una organización comunitaria dedicada al servicio de las personas aquí en Las Terrenas, principalmente niños, niñas, jóvenes y señoritas, aunque también adultos y personas en toda la comunidad. La Fundación Mahatma Gandhi comenzó hace apenas 6 años, justamente cumplimos este mes 6 años de comenzar, y hemos comenzado con la biblioteca, que es la que vamos a ver ahora. Esta biblioteca comenzó con apenas unos 600 libros. Esos libros los recogimos en nuestra casa, en amigos, personas conocidas, y con el tiempo, gracias a donaciones y otras compras, pudimos adquirir muchos libros más, hasta que en el momento hoy en día tenemos unos 7000 libros en 5 colecciones diferentes y en 5 idiomas diferentes. Esta es la entrada de la biblioteca. Aquí tenemos una sala de tarea donde los niños vienen y pueden leer, hacer sus tareas escolares en compañía de tutores. Y abrimos en la mañana y en la tarde, así que niños que van a la escuela en la tarde vienen en la mañana, niños que estudian en la mañana vienen en la tarde. Aquí están las colecciones, una de ellas la de referencia, que tiene los diccionarios, las enciclopedias. Aquí también tenemos libros de textos, tenemos una colección de libros y obras sobre los derechos de la niñez. Somos un centro de protección de los derechos de la niñez. Aquí en la parte de atrás tenemos la colección juvenil, donde tenemos libros en francés, en inglés, en español, en niveles iniciales, niveles intermedios, niveles avanzados. Aquí también tenemos la colección adulta. En esta colección tenemos obra de ficción, obra de literatura, obra de no ficción. Los tenemos en francés, en italiano, en alemán, en español, claro está. Tenemos una muy buena colección de libros en inglés, tanto de ficción como en no ficción. Y aquí tenemos muchas personas representativas de las diferentes comunidades internacionales que viven en Las Terrenas. Hay unas 40 nacionalidades representadas aquí en Las Terrenas. Y muchos adultos vienen y son miembros de la biblioteca. Pues justamente hoy, 26 de abril del 2012, tenemos una graduación de uno de los proyectos más interesantes que hemos comenzado. Es un proyecto de alfabetización para los niños que asisten a la Escuela Básica Antonio Castillo Lora. Es un proyecto que hemos denominado Proyecto Esperanza. La idea es identificar a todos los niños, comenzando en tercer, cuarto, quinto grado en adelante, que aunque estén en esas aulas, en esos niveles, no saben todavía leer y escribir. Así que los sacamos identificados por sus maestros y los traemos a darle un curso especial de alfabetización que se llama Proyecto Esperanza. Y justamente esta noche a las 7 vamos a tener una graduación, la segunda graduación del Proyecto Esperanza. Y el diploma dice, pues muy simbólicamente y muy realmente, ya sé leer. Aquí justamente en este lugar, como pueden ver, estamos preparando los regalos que van a recibir los graduandos y los participantes del proyecto. Aquí tenemos a Rosie Tejeda, que vino desde Chicago, que es una voluntaria de la biblioteca, vino aquí el verano del año pasado. Tenemos a Lily Litton, que es del estado de Nueva York, que es una voluntaria que ha estado aquí este semestre. Y aquí está mi esposa, Annette Snyder, que es la directora de la biblioteca y es la codirectora de la Fundación Mahatma Gandhi. Y estos regalitos, pues además del diploma que van a recibir los niños y niñas, también van a recibir pequeños premios. Y todas estas cosas que vemos acá es el resultado de donaciones que nos hacen personas que vienen del exterior.
Tengo aquí también en nuestro medio, está Patricia, que es una voluntaria que ha estado con nosotros desde hace año y medio. Es oriunda de Oklahoma y viene por vía de Francia. Así que tanto Patricia como Rosy como Lily representan más de 220 voluntarios que hemos tenido de cerca de 30 y pico de países. Estoy seguro que para cada madre y padre de los alumnos del Proyecto Esperanza esta noche es una noche muy especial, ¿verdad que sí? Va a ser grande estar con este grupo tan bueno. Yo quiero decir gracias a todos los voluntarios de la biblioteca primero, porque sin ellos no podemos hacer el trabajo que hacemos. Para nosotros es un logro sumamente importante. La Fundación Mahatma Gandhi empezó en Las Serenas, que es una comunidad de unos 20-25 mil habitantes, unos 4.000 personas de 40 países diferentes. Empezamos con la biblioteca, continuamos con campamentos de verano, hacemos talleres de artes, hemos hecho operativos médicos, operativos dentales. Actualmente estamos muy envueltos en el desarrollo de los barrios y nos hemos aliado con la Unión de Juntas de Vecinos para esos proyectos. Hemos recibido programas de estudiantes que vienen por una semana en proyectos de durante las vacaciones de primavera, en proyectos sociales. Y todo esto lo hemos hecho en relación tanto con personas locales como con organizaciones también de la comunidad. Como el lema de nosotros es servicio en comunidad, nos interesa mucho poder establecer esas buenas relaciones. A veces eso implica trabajar a solas, a veces implica trabajar en comunicación con otros. A veces implica trabajar con las escuelas. Tenemos una alianza estratégica con la escuela básica primaria de kinder a octavo aquí en las Terrenas, donde hay 2.000 alumnos. Y ellos son los principales asistentes aquí a la biblioteca, los principales beneficiarios. Es decir, estamos abiertos a la participación de todas las personas de la comunidad. Los voluntarios y voluntarias locales son representativas también de esa comunidad. Y hemos estado muy contentos de que la comunidad de Las Serenas nos ha abierto sus brazos y nos ha permitido ser un canal de esa energía positiva de muchas personas alrededor del mundo que vienen aquí a prestar su servicio en la comunidad. Y me dijo, quiero ir para allá a conocer Las Serenas y ver lo que está haciendo. Nos sentamos en la Plaza Italia, almorzamos juntos y hablamos un poquito. Rosy, su madre y su padre son oriundos de Baní. Si estás pensando cambiar algo en una comunidad, ayudar a mejorar las cosas, tal como decía Mahatma Gandhi, sé tú el cambio que deseas ver en el mundo. Si estás pensando ir a un país diferente, a una cultura diferente y poder contribuir al bienestar de las personas, de los niños, de jóvenes, la comunidad, te invitamos a que vengas a trabajar con nosotros aquí en la Fundación Mahatma Gandhi. Los voluntarios y voluntarias que han venido, más de 200, nos han dicho que ha sido una experiencia muy valiosa para ellos. Y yo estoy seguro que ya sea trabajando con varones, niños, con niñas, con señoritas, con adultos, ya sea en alfabetización, en artes, en salud, en formación integral, cualquiera de las oportunidades que tus talentos y experiencias nos puedan aportar, serías muy bienvenido, muy bienvenida, y esperamos que puedas unirte a nosotros en servicio a la comunidad aquí en Las Terrenas. Bye. Say goodbye.